Saludos para todos. Gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el doctor García Chanto Rostro. Las condiciones del clima son perfectas. El cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. El Emirates Stadium, el símbolo de la nueva época del Arsenal. ¡Ah, caray! ¡Las cosas ya están en marcha! Tiro de esquina para Arsenal. Tendrán tiro de esquina. Será el primero del partido. La sacó con los puños. ¡Qué jugador! Demuestra tener demasiado vivo. ¡Fierrazo descomunal! ¡La pelota le cayó como regalo! Arsenal arrancó desde el inicio con mucha intensidad y no parece que su ritmo de juego vaya a disminuir. El árbitro no lo da por válido. Estoy seguro que habrá muchos que no estén de acuerdo, pero la decisión fue correcta, aunque la realidad es que se tardó en tomarla. Hubo un momento de duda, pero es la decisión correcta. Vaya duelo, ya la tiene de nuevo. Odegaard va hacia el extremo izquierdo. Quiere quitárselo y lo consigue. Oiga, doctor, ¿a quién considera usted esencial? Bueno, sería difícil pasar por alto las cualidades defensivas de William Saliba. Alguien que ha demostrado un verdadero liderazgo desde muy joven, cuando empezó su carrera en Francia. Valentía y coraje son las palabras que mejor definen al francés, ya que tiene mucho que ofrecer hablando de esas cualidades. Lo mismo digo, sobre todo por su capacidad para liderar y organizar a ambos lados. ¡Un toque inteligente! Lo cortan justo. Si superaba el defensor, quedaba solo en el área. ¡Y allá va! ¡Una tajada maravillosa! Esta no es una tajada cualquiera. Burla a su rival. Busca a su delantero. Ninguno se achicó en el uno contra uno y el defensor terminó ganándole el duelo. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. Trossard. ¡Atención! ¡Tiene tiempo y espacio de sobra! ¡Y le pega portería! Segundo saque de esquina del día. El equipo rival sigue sin poder cobrar uno. Pueden contraatacar si se dan prisa. Esto es lo que suele pasar. Jorginho. Pases bien ejecutados. Rice. Zinchenko. ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de dónde salió! ¡Pase filtrado! Esto es saque de banda. ¡Ese balón está largo! Odegaard. Se mete por el centro. La juega hacia el extremo. Zinchenko. Allí la recibe. ¡Es saque de esquina! Arsenal va por su tercer córner. Por su parte, el otro equipo lleva cero. Jugado en corto por Odegaard. Centro al medio. Parece que no estaba de humor para correr riesgos, ¿eh? Zinchenko. Sale a toda velocidad por la izquierda. ¡Gran jugada! Odegaard. ¡La agarró sabroso!
¡Una tajada sobresaliente! Sacó un disparo caliente y el arquero lo enfrió. Vamos ya por el cuarto córner, a diferencia de su rival que no lleva ninguno. El portero muy sólido despeja de puños. Oportunidad de contraataque. Qué rápido cambian las cosas. Gabriel Jesús. Parece una jugada de peligro. La pelota salió y el saque lateral. Odegaard. Jugada que termina afuera, será saque de meta. Qué buen bloqueo justo cuando se le requería. Va hacia el extremo izquierdo. Empezó bien, pero hasta ahí llegó. White. La juega hacia el extremo. Rice. ¡Qué entrada tan contundente! Muestra piernas, pero al final nada de éxito. Se pega la banda y llega la pelota hasta él. ¡Ojo con esta que puede ser gol! Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Odegaard, pase al hueco. La tiene y se abre un espacio. ¡Ojo que puede venir el gol! ¡Llega el disparo! Él también quiere participar en las jugadas. Ha estado generando muchas oportunidades de gol, lo que presagia sin lugar a dudas algo bueno en su favor. ¡Es el momento para Odegaard! ¡Le pegó directo! Nos vamos al descanso. Ha llegado el silbatazo de medio tiempo. Bueno, tal vez no sea el mejor de los escenarios para las emociones, pero creo que todos estamos de acuerdo en que ha sido un partido de alto nivel, sobre todo en el aspecto defensivo, ya que ambos equipos salieron indemnes de un encuentro muy cerrado, 0-0 al descanso. Este equipo ha jugado muy bien, cerró la primera mitad de forma excelsa. Los jugadores necesitan mantener esta concentración hasta el descanso y, por supuesto, la segunda mitad. Bueno, la gente para el complemento espera goles, doctor. Esto sigue 0-0. Aquí vamos con la segunda mitad. Arsenal deberá sentirse bien por su desempeño. El marcador no lo avala, pero si juega con enjundia y propósito, no pueden darse el lujo de perder la paciencia en este segundo tiempo. Ese es un... ¡Metió el disparo! ¡Puso a prueba al portero! ¡Qué instinto, qué sentido, qué calidad para atajar! Mete la pierna y le gana la pelota. La mueve a su derecha. Quiere superar a la defensa. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. Aparece por la derecha como por arte de magia. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón.
Va hacia el extremo izquierdo. Una jugada con muchísimo peligro, pero él es el indicado para sacarla. Y va para adelante. El partido se está yendo directo al final y no hemos visto nada de nada. No, se la quitaron. ¡Qué buena jugada! Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. Y salió el balón. Arsenal. Ya puede realizar su primer cambio ahora con la interrupción del juego. Sí, su trabajo será añadir ese elemento de arte y de astucia. El hombre que mueve los hilos en la mitad de la cancha. ¡Le pegó! Intenta despejar. Partey. La planta al área. Saca. Saca. ¡Atención con esta! ¡Banco del impacto! El defensa se encontraba ahí para cortar el balón. Arsenal. Tal vez se pregunta cuál es el mejor momento para su próximo movimiento. A ver si la puede controlar. Solo quedan 15 minutos de partido. Saca. 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 Y les concede tiro libre. El árbitro decidió solamente amonestarlo verbalmente por esa falta. Substitutions taking place. Oportunidad de un tiro libre. Va a ser muy difícil hacerlo directo con ese ángulo tan cerrado. ¿Quién la va a recibir? Está buscando a alguien que esté libre. Arsenal. Agota todos sus cambios. No existe ninguna sorpresa con esta modificación. Se veía cansado y con problemas para mantener el nivel. Gabriel Jesus. ¡Haver! ¡Qué cerca se han quedado! Busca su delantero. Recibe el pase en zona de peligro. Esta va a ser su última oportunidad. Saca. Linda pelota, que bien lo vio. Esto sí que estuvo fantástico. La manda dentro del área. ¿Será que esa fue la buena? Igual y tienen una oportunidad para definirlo. Zinchenko. Rice. La controla Partey. Rice. Ya son demasiados pases robados. Es como si estuvieran dormidos, caray. Logra deshacerse de ella. La recupera. Tres pitidos del silbato y todo termina. Este partido se va a penales. Si los entrenadores fueran honestos, te dirán que lo mejor es no llegar a esta instancia. Pero es que necesitamos a un ganador. No queda más que reunir a sus jugadores y hacer que se enfoquen.
sin ganador al final del tiempo reglamentario. El partido entra ahora en la tanda de penales. Aquí está el primer lanzamiento. Está obligado a meterlo. Más le vale que el primero sea gol. ¡Ya tiró fuera! No hay peor forma de empezar la tanda de penales que esta, señor García. El jugador sabía perfectamente en dónde quería poner la pelota y se percibió. Necesitan buscar la igualada. Portero. Ejecución perfecta del penal. Engañó también al portero, que no salió ni en la foto. Espléndida tajada del guardameta, detuvo el penal. El penal no estuvo muy bien tirado, pero aún así no podemos quitarle los grandes méritos al portero. Ya estamos a la mitad. ¡La paró! ¡Viene el arquero! El portero jamás le quitó la vista al balón y nunca se dejó engañar por el delantero. Lo hace ver como si fuera cualquier cosa. Engaña al portero y nunca duda de la dirección que tomará su disparo. Le llevan un gol de ventaja. ¡El guardameta lo detuvo! ¡Atajó el penal! David Raya tiene que pararlo. ¡Brillante! Tenía que pararlo y lo hizo. Vaya lección de concentración, señor Martinoli. El portero adivinó la dirección del tiro y lo paró perfectamente. ¡Gol! Ahí está el equipo. Todavía tiene posibilidades. David Raya debe evitar que entre. Si es gol, se acabó todo. La afición enloquece. Arsenal tiene mucho que lamentar. Primero no pudieron hacerse con el triunfo y ahora pierden en la última de las instancias luego de haber dado absolutamente todo. ¿Qué podemos decir, señor Martinoli? Enorme esfuerzo, pero al final no tuvieron fortuna en los tiros de penal. Después de esta emocionante jornada, nos despedimos. Muchas gracias a nombre de García y Martinoli. Buenas noches. Luis García, ha sido un honor, doctor. Una gran experiencia, como siempre, señor Martinoli.